Hoy vamos a cocinar un tibón espectacular de chovichu. ¿Por qué se llama así? Porque la chuleta tiene esta forma de T. ¿Y qué nos deja a los lados? Pues nos deja dos partes de la ternera increíbles, como es el solomillo más tierno y el lomo bajo, este entrecot impresionante, que tiene una carne igual un poquito más tersa, pero tiene un sabor increíble, riquísimo, nos encanta. Y nada, lo vamos a acompañar muy sencillito de unas patatas fritas y pimiento verde frito también, muy rico. Como veis, nuestra pieza tiene un grosor bastante ancho, esto pueden ser pues de 8 centímetros más o menos, así que lo vamos a tener que hacer poquito a poco, no va a ser vuelta a vuelta, lo vamos a hacer unos minutos por cada lado y lo que vamos a hacer es hacerlo con su propia grasita. Le vamos a quitar un poquito de grasita de aquí y con esto nos vamos a ir a la parrilla y la vamos a embadurnar con su propia grasa. Como veis, nuestra plancha ya tiene la grasita de la propia pieza y la vamos a colocar 3 minutos. Vamos a ponerla por la parte del hueso, 3 minutitos para que el calor vaya entrando a la carne por todos los lados. Vamos a ponerlo ahora durante 3 minutitos por esta parte de aquí, por la grasita. Y vamos con el último lado. Y ya al haber dejado 3 minutos por cada lado, vamos a hacer un vuelta a vuelta de 3-4 minutos por cada lado para que nos quede en su punto. Vamos a dar la vuelta. Fijaos que pinta y es momento de poner nuestra sal marina y pimienta recién molida si os gusta. Nosotros con sal, así. Después de estos minutos vamos a sacar fuera una tablita y lo vamos a dejar reposar durante 5 minutos para que los jugos se queden todos dentro. Luego veréis qué pintaza. Han pasado los 5 minutos de reposo y ahora lo que vamos a hacer es desprender nuestra pieza de solomillo del hueso y el lomo de ternera. Una vez que corten más, bueno. La costrita que ha hecho la piel, qué bueno. Cortamos también el solomillo. Que está que se deshace totalmente. Y este es el resultado de nuestro T-bone. A nosotros nos gusta la carne poco hecha. Si queréis darle una pasadita luego o dejarle unos minutos más por cada lado, perfecto también. Tiene un sabor increíble, ya lo hemos probado y lo vamos a maridar con un vinito tinto espectacular. Solo nos queda animaros a suscribiros al canal, activar las notificaciones y estar atentos a todas las recetas que tenemos. ¡Un abrazo!